llegada del domingo se señala con cifra encarnada en los calendarios. Y en Barcelona, con la afluencia de una enorme multitud a las estaciones del ferrocarril, que emprende su feliz viaje a los montes y las playas. Signo alegre de la festividad es también la práctica de la antigua danza ritual, la armoniosa y señorial sardana, a cuyos sones trenzan ágilmente su ritmo los pies de los bailarines. Y sobre el mar de las playas y de las costas catalanas se deslizan como galgos del agua los veloces veleros y triunfa la gracia y la belleza de estos incomparables paisajes españoles. La Universidad de Verano de Jaca ha organizado sus famosos cursos para extranjeros, donde figura un cuadro notabilísimo de profesores y al que asisten estudiantes de muy diversos países. En la sala de exposiciones del Secretariado Nacional de Propaganda de Portugal, con asistencia del ministro de España, Conde de Montefuerte, se ha inaugurado una exposición de cuadros del pintor español Ricardo Navarro, que exhibe allí sus obras en las que patentiza su dominio y pericia en el retrato. Los japoneses se someten a una rigurosa preparación gimnástica que les capacita para sus tareas navales. En este entrenamiento alternan las clases de gimnasia con las de jiu-jitsu. La lucha típica nipona y la esgrima japonesa, donde los marinos demuestran ser consumados maestros. El rodeo es la gran fiesta deportiva del oeste de Norteamérica. En Cheyenne, en el estado de Wyoming, emplean cabalgaduras con astas en vez de riendas para probar su calidad de jinetes. Calidad que pronto hay y repetidamente se viene al suelo, como ustedes pueden ver. La colocación de unas patillas tiene en ocasiones una importancia excepcional. El arte de la caracterización, sobre todo cuando se trata de películas históricas, ha de ser muy cuidado y atendido, como sucede en esta cuyas fases preliminares de rodaje asistimos, El Abanderado, basada en episodios de nuestra gloriosa Guerra de la Independencia. En esta película han prestado su valiosa colaboración técnica los generales Rada y Urrutia. Los lances e incidencias de tipo heroico de este film se desarrollan ante el paisaje natural que recuerda las más famosas obras de Goya. La cámara cinematográfica capta en toda su movilidad las escenas de la batalla y las carreras de los jinetes.
lo mismo que hacían en sus largas rutas de sol y de fatiga los peregrinos de ayer. Los de la hora grande imperial de España han hecho los jóvenes de Acción Católica, que saliendo de Valladolid y guiados por el báculo arzobispal, emprendieron la ruta gloriosa de Santiago de Compostela. El camino romero de Santiago, camino signado de conchas y estrellas, se renueva y estremece en ardiente romería juvenil bajo los nuevos báculos de los actuales peregrinos, a los que sostiene la enseña de la cruz. La ciudad jacobea es un refugio universal y espiritual donde resalta la fecunda savia de la Iglesia Católica, que mantiene sus instituciones piadosas y sus manifestaciones de fe inmortal a través de los siglos. Mariscal de campo inglés Sir Philip Sedgwick queda nombrado guardián de la Torre de Londres. Los cuervos en el lugar donde ejecutaron a Ana Bolena. En un gran pergamino, el teniente de la Torre lee el nombramiento real. Shedwood lleva la llave sobre un almohadón de terciopelo y el alcaide pronuncia el vítor de ritual. Esta ceremonia tiene dos siglos de antigüedad y en ella participan también los alabarderos de antiguos y vistosos uniformes. Alemania trabaja intensamente para la fabricación en serie del material agrícola que ha de ser utilizado no solo en los territorios del Reich, sino también en las grandes zonas del este, donde ya han sido puestos en producción los nuevos cultivos. Una vez fabricado, este material agrícola se lleva a los campos rusos, donde al propio tiempo que se ha sustituido la organización colectivista de la propiedad rural, se introducen por los técnicos alemanes nuevos y eficaces procedimientos de cultivo. En el sector central del frente del este, los alemanes despliegan una gran formación de tanques para oponerlos a las máquinas soviéticas. Los operadores cinematográficos vuelan sobre las vanguardias para recoger con toda exactitud y amplitud el panorama de la guerra. Los aviones bolcheviques tratan de entorpecer el avance alemán y son alcanzados por el fuego eficaz de las armas del Reich.
El general Model, jefe de estas fuerzas, dirige personalmente la operación. He aquí una de las fases más dramáticas de la batalla, donde puede apreciarse la dureza de la lucha y también las pérdidas constantes que a los sovieses les ocasionan en sus máquinas de guerra.